Bienvenidos, bienvenidos amigos de Retrocade, ¿cómo están? Estamos a punto de iniciar esta nueva transmisión para ustedes en el canal de Retrocade. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con uno de los juegos más chidos de PC, que sin duda es uno de mis favoritos y que lo traigo para ustedes aquí en el canal. Espero que les agrade muchísimo este gran juego. Llegó a ser considerado uno de los juegos de la década en ese tiempo, cuando salió. Este juego salió para PC y principalmente también para Xbox 360. Bueno, también salió para PlayStation 3. De los grandes genios de Valve. Hola Ross, bienvenida. Gracias por ese like. ¿Cómo te va? Welcome. Yo, fans, ¿cómo estás? Gracias por ese like. Bienvenidos, bienvenidos sean. Muy bien. ¿Qué tranza, cerdo? ¿Cómo estás, Foster? Gracias por pasarte. Vamos a continuar con este gran juego. Sin duda, un juego bastante, bastante chido de los creadores de Valve. De Left 4 Dead. Así que vamos a continuar con esa campañita, sí señor. ¡Qué borros! ¿Cómo estás? ¡Holi! ¿Cómo estás? Gracias por ese like. Recuerden amigos que tenemos transmisión alterna en YouTube, así que si ustedes quieren pasarse y dejar su precioso like, ahí los esperamos para que
se pasen con nosotros. Muy bien. Vamos a recordar con cariño este gran juego de PC. Así que, espérenme, déjenme cerrar este botoncito. Ahí está. Vamos a ver dónde nos quedamos. Sí, señor. Vamos a bajarle a este. Listo. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Recuerden dejar su poderoso like en la transmisión y por supuesto ayúdenos a compartir para llegar a más personas, sí señor. Ayúdenme a confirmar que el audio del juego es adecuado. Tantito porque si sí está fuerte el audio. Está potente, pues. Saludos, Felipe Razzi. Dice: tengo la sensación de ya haber visto esto antes. Simón, de hecho, este juego ya lo habíamos transmitido un ratillo, pero nos quedamos picados. Welcome. Gracias por ese likezote, Felipe Rusty. Sin duda uno de los grandes juegos de PC. Vamos a explorar qué hay por acá. Hay uno. ¡No mames! ¡A la verga! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me mató! F. Es como un alien. Una especie que se parece mucho a los aliens. Ok. Oh, esperen. No me acordaba que tenía el sonido de la... El sonido externo. Ahí está, con razón lo oigo bien fuerte, amigos. Sorry. Dale, ya. No me acuerdo con cuál con cuál prender la linterna. Ah, con F, ok. Va. Aquí no hay nada. Realmente se nos acaba la... La pila en este... Okay. A ver si por aquí pueden sentarme. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, güey. Ah, esa madre. Verga. Vamos, me salió otra. A huevo. No, me mató otra vez. No, valió, valió, valió. Ok, F. Ok, vamos a cambiar de arma.
Ahí está. Oh, se me está acabando la internet. Vamos a dejar que se recargue. Sí, yo creo que lo conveniente va a ser aquí activar la cuchilla. Ay, güey. No mames, ¿otra vez? ¡Qué es mamón! ¡Ah! Tengo que tener... A ver, ¿qué podré usar? Es que la escopeta no me está haciendo mucho paro. Sí. De nuevo a matar a esa madre. Le digo que es como un alien. Pero está bien, bien cagado. Venga. Vamos, corre, 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 corre. Es el otro. ¡Uy, güey! Ahí está. Ahí es el otro. ¡Hola, verga! ¡Uy, güey! ¡No mames! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! Ahí está. Esas arañitas son malísimas. Se ven bien pedorras, pero sí están... Se bajan un chingo de sangre. Ahí está. A la verga. Ah, no, por aquí no. Muérete, cerda. Ah, no mames. Aquí está otro. Creo. Ahí está el otro. Ay, güey. Ahí está. Ay, güey. Ahí está. Rápido, rápido. No mames. No, 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 no mames, no mames, no mames. A la verga, a la verga. Ay, güey. ¡Ah! Verga, ya no tengo. Oh. Vamos a aventarles una pinche granada. Hijo de perra. Ah. Ándale, cerdo. No, 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 no.
¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, 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 no mames! ¡Escapa, escapa! Ahí está. Es que ya no tengo balas, creo. Verga, güey. Voy a tener que escapar de este lado. Ok. Vamos a ver, acá. Vamos, corre, corre, perro. Ahí está, ahí está. No mames, ¿no es por aquí la salida? A la verga, no me vine a dar la vuelta en balde. Oh. Oh, aquí. Tengo que subir de alguna forma. Creo que tengo que traer las cajas. Vamos a correr, corre, corre, cerdo. Órale. Ok, vamos a traernos unas cajitas. Aquí no hay nada. ¿Dónde habrá cajas? ¿Aquí dentro? Vamos a checar. Vamos. ¡No mames! ¡Va a explotar! ¡Corre! Eso no nos sirve. Ah, tengo que activar esa palanca. Ok. ¿Para qué chingados nos servirá esto? Vamos a golpearlo. ¡No seas mamón! ¡Ah! Cuidado, 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 cuidado. No mames, me voy a morir. A ver, por aquí hay una entrada. ¿Esta palanquita nos servirá para algo? A ver. Ah, ya aquí, ya la abrimos, ok. ¿Para qué será? A ver... ¿Será que tengamos que cargar algo aquí? No. No, me corté con las cuchillas. Vamos a activar la palanca. Pero algo debo de cargar aquí. Lo que no sé es qué es. A ver, vamos a ver si podemos abrir esa puerta.
Veamos. Vamos a activar el mecanismo. Y a lo mejor y nos podemos dar una idea de qué. Oh, creo que puede haber una forma de subir ahí. No. Debe de haber una caja de apoyo para subirnos, pero no, no se ve ninguna. Verga, güey. ¿Para qué será ese mecanismo, insisto? Esa. No, no se ve algún indicio de algo que nos pueda servir. ¿Será de este lado? Aquí ya habíamos pasado. Ah, no mames. Oh, ya, creo que ya sé dónde. Vamos por acá. Ahí está, salud, aquí, ándale. Ok, aquí podemos escalar.
Ahí está. A huevo, un chingo de balas. Buenísima. ¡A la verga! Blood toxin levels detected. ¡Ay, güey! Usado. Hay que estar muy atento aquí con las arañas esas. Ah, para eso nos servía. ¡No mames! ¡Ah, corre otra vez! ¡Rápido, rápido! ¡No mames! Oh. Ahí está. Ah, ok. Hay que subirnos de nuevo. No mames, salta. Vamos a intentarlo de nuevo. No, 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 no. Súbete, súbete, súbete. Ahí está. Esas arañitas te bajan un... No mames, otra vez. Ah. ¡Corre, corre! ¡No mames! Ahí está. Vamos, súbete, 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 súbete. Ahí está. Ok. Hola, it's Matías. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por pasarte a YouTube. Aquí con nosotros. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. Andamos transmitiendo de forma alterna también en Facebook Gaming. Así que gracias por acompañarnos, bro. Ok, vamos a tratar de llegar a esa zona. Vamos a agarrar el vuelo. Ok. ¡Ay, no mames! ¡Me caí! Ah, tan difícil que me... trabajo que me había costado. Ahí está. Venga, súbete. Ahí está. No mames, no llegó. ¡Ah! No puede ser. Súbete, súbete, súbete. Ahí está. Ah, pues mejor pasamos por acá. Ok. Vamos a tratar de llegar a esa zona. Ahí está, huevo. Buenísimo. Sube, sube. Woe betide thee, child. Ahí está. Venga. No mames. Buena.
Venga, chicos. Adiós. A volar, Bobby. Parecen garrapatas esas madres. Perfecto. Uy, ¿qué se rompió? Vamos a ver qué hay por acá. ¿Qué pedo? Ah, aventé una granada, creo, sin querer. Vamos a agarrar la palanca. Sin albur. Ah. Hola, ¿qué haces? ¿Qué onda, Neru? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por pasarte, bro, a mi canal. Aquí andamos en el Half-Life 2. Recuerden que estamos transmitiendo de forma alterna en Facebook Gaming y ya no tengo balas de estas. Vamos a aventarles una granada. Ni modo, con palanquita. O sea, los alcanza a bajar. Venga. Dios. Vamos a agarrar con eso. Ah, era la puerta para... Oh, ok. Esa puerta era donde no podíamos entrar todavía. Ah, pues vamos a entrar por aquí. Hay que pasar con cuidado. Oh, no. Dios. ¿Para dónde? ¡Venga, venga, venga! Ahí está. ¿Y ahora para dónde? Buena pregunta. Es que da la sensación que por aquí no es. Aquí es donde salimos, ¿no? Por ahí, ¿no? Verga. A la verga. ¡Ah, la arañita! ¡No mames! ¡Ah, maldito! ¡Órale, maldita araña! Esas arañitas son bien castrosas. A ver si es por acá, no creo. No, no es por aquí. Que ya habíamos pasado por aquí. ¿O no? Ah, no, creo que no. A ver. No, creo que no hemos pasado por aquí. Órale, cerda. A la verga, ¿ese es un mutado? Una garrapata negra. A la verga. Órale, órale. Ya, por fin, se murió esa madre. Ok. Que sí, es por acá. Okay. Bien. Oh, ya necesitamos balitas. ¿Qué
la verga. ¿Qué? ¡Oh, muere! Ahí está. Vamos a ver de qué más tenemos balas. Ok. Recuerden dejar su bonito like ahí en el directo. Recuerden que estamos también en Facebook Gaming y YouTube. Estamos de forma simultánea transmitiendo, así que muchas gracias por apoyarnos y por acompañarnos. Ah, there you are. Ah, no, es el vato ese. I will send the cart for you, brother. It will be but a moment. Patience, brother. Sí, chingame yo. Tengo que esperar, pero aquí ya tengo gente. Ok. Bueno, ahora ¿y hacia dónde? No creo que sea por aquí. ¡A la verga! ¡Tengo gente! Ahí está. ¡Ay, güey! ¿Para dónde? ¿Será por aquí? No, está muy alto. Se me hace que me voy a morir. Ah, la tirolina. Ah, ok, ya viene para acá. ¡A la verga! Buena. Ahí está. No, brother, step into the cart. Vale. The handbrake, brother, release it and come down. Vaya. Ya nos habíamos tardado en eso, ¿eh? Okay, espérame tantitito. Ese güey, ¿cómo se ríe? Bueno, era mi soportito que iba a ocupar, pero ni más, vamos a ponerlo así. And what terrible wonders are these thou hast done among the dead? What shades rise to confess thee, and what specters shall know thee by thy name? Greetings, brother. And so we meet at last. You are to be commended for avoiding my traps, the work of a man who once had too much time on his hands and now finds time for nothing but the work of salvation. I suspect you have little wish to remain in Ravenholm, so I will show you to the mines. As for me, a shepherd must tend to his flock, especially when they have grown unruly. Follow me, brother, and tread lightly, for this is hallowed ground. Dale, vamos a agarrar munición. Over here, brother. Ya estamos al cielo. Stay close, brother. Over here, brother. Ah, vamos hacia acá. Bueno, pues esto se pone cada vez más interesante. Vete por aquí, compa. Ahí está.
Ah, buena. Ay. Stay close to me, brother. Venga, vamos. Mueran cerdas, ahí está. Venga. Vamos de ese lado. Come to the light I carry. Adiós. Ah, sí. Rest, my child. Dios. ¡Oh! Buena. Vamos a meterle un tabicazo. Órale, cerdo. Yes, come to me. Come. Children, it is I. A la verga. Que se incendien los cerdos. I will end your torment. Buena. Este güey está bien sádico. Venga. Ya se acabó el fuego. Follow me. Quickly, brother. ¡Tabicato! Buena. Otro. Oh, buenísima. Dios. ¡No mames! ¡No, no, 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 no! The grave holds nothing worse for you. Buena, buena. ¡Ay, güey! ¡Ay! Por poquito. Ahí está. Hurry while I hold the gate. Vamos, déjame acá. Free, brother. Vamos, vamos, vamos. Onward to the mines. Go quickly. Listo. Ahí está. Farewell, brother. I fear I deliver you to a darker place. May the light of lights illuminate your path.
Ahí está. Look to your own salvation. Bueno, al menos ya nos ayudó el vato. Va. Dale. Excelente. Vale, bueno. Pues gracias, amigos. Gracias, gracias por seguir con nosotros aquí en esta transmisión de este gran juego de PC, Half-Life 2. Uno de los juegos icónicos de Valve y de todos los tiempos. Vamos a tener que caer por ahí. Ay, güey, pero no podemos caer así nada más. No mames, no mames. Ay, güey. Tenemos que caer de alguna forma que no nos lastimemos. ¿O será que sí nos tengamos que aventar así? No mames. Major fracture detected. Ok. Un poquito me bajé las patitas. Ahí está, tengo que... ¡Ay, güey! Están esas madres. Esas pinches arañas, como son bien castrosas. A ver. ¿Cómo caeremos ahí? A ver, vamos a tratar de pasar despacito. Ahí está. Verga, 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 me voy. ¡Ay, güey! ¡Estoy en la orillita! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, güey! Por poco. Sentí que no la armaba. Ok. Va. Vamos a pasarnos de este lado. Y por acá. Más balas de escopeta. Bien. Oh, aquí este... Hay más balas. Bien, excelente. Vamos a cambiar a la metralleta. Acérquense, cerdas. Hay que tener cuidado porque si bajamos de golpe, estas madres nos atacan. Muy gacho. Ay, güey, no voy a alcanzar. Sí, muchísimo. Ok, ¿cómo le podremos hacer? Vamos a tener que correr muy rápido. Pero primero definir la ruta hacia dónde ir. Ok, yo creo que vamos a ir de este lado. A ver, vamos a aprender. Vamos a subir luego, luego las escaleras. ¡Corre! Ahí está. ¡No mames! ¡Sí se subieron! No, no, es por abajo. Oh, corre, 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 corre. ¡No! ¡No es por aquí! ¡Corre! Ahí está. Okay, una salud aquí. Verga, verga. No seas mamón. ¿Qué pedo con ese perfil?
Welcome. Ah, no bueno. Órale, cerdo, órale. Tenemos que ir hacia acá. Pero el chiste... Ah, ¿cómo pasaremos? Hay que pasar las escaleras, a ver. Rápido. Ok, aquí. Vamos a agacharnos. Ahí está. Corre. Ay, güey. Vamos a aventarles eso. Adiós. Una, dos. ¡No! Me voy a matar. ¡Ay, güey! Pensé que me iba a matar. Bueno, es agua. Pero podía agarrar más cosas. Vamos a nadar rápido. Ahí está. Ya llegamos a buena zona. Ok. Oh, es una, Hay que bajarnos rápido. No. Ahí está, sí, porque si no me iba a bajar sangre esa cosa. Ah, era una trampa eso. Era una trampa. Bueno, ¿y ahora? ¿Hacia dónde? Vamos a regresar a ver por dónde estábamos. Es aquí donde caímos, ¿no? Ok. Pero no podemos regresar, entonces. Verga. Sal. Ahí está. No, es que aquí ya es donde estábamos. Ah, mira, por aquí. No, era donde estábamos otra vez. Va de nuevo, ¿sabes? Bien, vamos a ver la ruta. A la izquierda. Ah, ok, es de ese lado. Ok. Ahí está. Es una zona distinta. Oh, hay cuerpos aquí. Okay. No mames. No. Hola, bestia. Tenemos que pasar rápidamente porque si no nos va a descuartizar esas. ¡No! Me puse muy pegado a donde iban a caer las navajas. F sota. Ok, va de nuez. Ok. Ok, tenemos que ver. Si hay alguna puerta o algo, adelantito. Ya no las puedo desactivar, a ver. A ver. No, si nos mata. Tenemos que subir casi hasta arriba. Ok. Va de nuez. Ok, primero vamos a investigar dónde, ¿no? No, pues que no podemos pasar.
Sí, vamos a tener que subir de vuelta rápido. Vamos, vamos. O solamente que nos agachemos, podría ser. Welcome. Hola, el pinche, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por pasarte, bro. Bienvenido, bienvenido seas. Gracias por pasarte al canal. Ok, sí podía activarlo, pero... pero no era necesario. Podía utilizarlo para poder matar a mis enemigos. Ok. Vamos a hacer mi imagen para acá. Ándale, allí. Va. Ok, déjenme quito este. Recorto un poquito por acá. Ok, encontramos una salida. Welcome. Dice, ya volví, bro. Morí, pero sobreviví. ¿Cómo está esto, el pinche? Saludos, mi estimado Fernando Peniche. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mira nomás, qué buena música la que está sonando. Así bien, bien acá, bien psicodélica. Qué música tan... te pone en tenso esta musiquita, ¿eh? ¿Hay uno? Muere, cerdo. Ahí está. Mira, tenemos otro sobreviviente que nos está ayudando. Mira. Oh, está allá arriba. ¿Quién será? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Hay que huir! ¡Oh, no más! ¡Del otro lado! O sea que tenemos doble peligro. Venga. Venga, salta, salta, salta. No, no es por aquí. Creo que es por acá. ¡No! Puede ser. FZ. Nos dio antes de tiempo de lo que esperábamos. Bueno, ni hablar. Ok, déjeme recorto rápido mi... espérame tantito. Vamos a hacerlo para acá. Y vamos a regresarlo donde estaba. Ah, F. Bueno, vamos a tener que cuidarnos del sniper. Yo pensando que estaba de mi lado.
No, no es por aquí. Ah, creo que podemos pasar por acá. Cuidado. Oh. Ok, vamos a cambiar a esta. No, la destruí. Corre, corre, corre. No se ve de quién se trate. Pero lo bueno es que ya sobrevivimos. ¡Oh! Son de la organización. ¡Órale, cerdo! Ahí está. Buenísima. ¡Órale! ¿Esto qué es? ¡Oh, es una ametralladora! Va. Es muy buena, ¿eh? Oh, ¿de dónde? ¡Ah! Ok, vamos a ver si hay más balas por acá. ¿De dónde? Oh, ya las vi. Ah, están adentro. ¡Uy, güey! Cuidado, cuidado, porque me pueden disparar. Y se me acabaron las balas. Vamos a robarle ese güey. Cuidado. Ah, mira, ahí tenemos un aliado. A la verga. Ay, güey. No, 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 no. Cuidado. Ahí está. Buena. Ya. Winston's been hit. Patch him up and get him to the back as soon as he's stable. Gordon Freeman. It's incredible you made it. We've been getting communications from Alex. I'll see if I can reach her again. Follow me. Perfecto. Hemos llegado. Leon, we're all clear. And I've got Gordon Freeman. Dr. Freeman, you're kidding. I've been on the line with Alex. Her father's been captured. Over here, Dr. Freeman. Eli Vance is indispensable to the liberation. Alex, it's Leon. And I've got Gordon Freeman with me.
need your help. They've taken my father. He's been taken to Nova Prospect. The Vortigaunts tracked the ship that made off with him and Judith Mossman. While the trains are still running, I'm gonna hitch a ride. Here's where you come in, Gordon. I need you to make your way along the coast until you get to Nova Prospect. It used to be a high-security prison. It's something much worse than that now. But I think it's still easier to sneak in than to break out. You want him to take the coast road? He won't last 5 minutes on foot. It's spawning season for the antlions. That's why I called you, Leon. I was hoping you still had the scout car we left with you last summer. The one my dad rigged with the tau cannon. Yeah, good idea. Hold on a sec. Norco? Bring the buggy out. Put it on the dock right now. Gordon Freeman will be driving it. Will do. I just finished mounting an ammo crate on the back. Good timing. Okay, Alex, we're all set. Thanks, Leon. Gordon, I haven't driven the coast in over a year, but I have no reason to think it's gotten any safer. Meet me in the depot where the trains unload. Take care of yourself, and I'll see you in Nova Prospect. Bye for now. Bye, Alex. Okay, Doc. Before you hit the road, you might want to grab some med kits, restock on ammo, maybe check the map, see where you're headed. There's an ammo supply crate on the back of the car, if that's any comfort. Stay with the car, make use of the thumpers. You'll stand a fair chance against the antlions. I'll radio ahead to let the next base know you're coming. Shorepoint to NLO. Shorepoint to New Little Odessa. Come in, Odessa. Do you read? Shorepoint to NLO. Shorepoint to New Little Odessa. Vamos a investigar ahora qué corresponde, amigos. Shorepoint to New Little Odessa. Come in, Odessa. Do you read? Hello, Dr. Freeman. The car's all ready for you. Hop in and I'll lower you down to the beach. Good, here we go. Whoa. ¿Qué pedo? Oh, la atacaron. Verga. No mames. Ah, me mataron. No mames. Get that car up, right? Get the hell out of here. Chanfle. Y ahora vamos a tener que ir a explorar. Ipex. Bueno, vamos a ver si hay por acá salud. No. El auto no sirvió, así que tenemos que explorar. Verga, ¿y ahora? Gracias, amigos de Retrocade, por acompañarnos. No mames, me maté. No.
No puede ser. No bastó con que... No bastó con que me... Me tiraran del carro y luego me aventé yo sin querer. Vamos a hacerlo de nuevo. ¡Corre, corre, doctor Freeman! ¡Corre, Freeman! ¡Ay, güey! Get that car up, right? Get the hell out of here. Pues vámonos de aquí. El carro no sirvió. No mames, ¿cómo le voy a hacer con uno de sangre? De salud. ¿Lograremos escapar? Vamos a ver si en este barco hay algo. ¡No, me van a matar! ¡No! Así como, así como. Oh, mira, aquí hay salud. No las había visto. Ahí está. Con eso al menos no me van a matar luego, luego. Bueno, vamos a... De nuevo. Okay, vamos a explorar por acá. Es amplísimo esta parte. No creo que sea por aquí. No, 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 cuidado, cuidado. No voy a caer como hace ratito. Chanfle, ¿hacia dónde será? Por esta parte de la playa. ¡Oye, güey!
Oh, yo creo que es de ese lado. Vamos a tener que ir por allá. Ya vimos que en ese puente no. Le voy a poner esos para acá. ¡No, no, no! Por poco. Ok, vamos a ver si es por acá. Sí, aquí. Aquí hay munición. Excelente. Normalmente cuando está este símbolo es cuando tenemos un punto de guardado, o que es un punto de control que nos ayuda a al menos reabastecernos. ¡Qué hubo, cerdos! ¿Cómo andas, Ponchito? Bienvenido. Gracias por pasarte. Vamos a agarrar esa escopeta. Vamos a seguir el camino hacia la luz. Venga. Vamos a ver qué hay hacia esto del este camino. ¡A la verga! ¡Dios! ¡Welcome! ¡Hola, Dennis! ¿Cómo estás? Gracias por ese like. ¡Bienvenido! Venga. ¡Oh, no! Aquí. Aquí hay otro. ¡A la verga! ¡Corre, corre! No mames. No, me quedé sin balas. Ahí está. Verga, güey. Están bien pesados estos güeyes, eh. Corre, 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 corre. Hay que huir. Lo antes posible. Ahí está. No mames. ¿Qué hay por aquí? No se puede abrir esa puerta. Oh. ¿Y ahora? Yo creo que de este lado. Vámonos.
¡Corre, corre! ¡Hola, verga! No, vamos a tener que correr por aquí. Ok, vamos a... ¡Hola, verga! ¡Venga, venga, venga! ¡Órale! ¡Órale! ¡Salva! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Me van a salir más! ¡Ah! Verga, güey, yo creo que hay que escapar de este lado. Y esta mamada de escapar. No, 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 la última, la última. No, me van a matar. No puede ser. Me llegaron todas las arañas. Okay. ¿Qué pedo? Bueno. No, nos vamos a morir así bien rápido. ¡No! Ah, esa munición es explosiva. Ok. Vamos a ver si con esa la podemos, las podemos... Ah, mira, sí las podemos repeler con eso. Dios. Venga, venga. Corre, corre. Ay, güey. No mames, pinches cucarachones. A ver si hay por acá salud. No, güey, no hay. Vamos aquí. ¡Ay, güey! ¡Dios! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! Ahí está. Cuando se me acabe la potencia, voy de reversa. Ahí está. De nuevo. Ok, por aquí. Vamos, vamos, vamos. A huevo, balas. Estas cajas nos pueden servir. Vamos a aventarles unas llantas estos. Por si vienen. No, ya no vienen. ¿Quién está ahí? ¡Ah, no mames! Es un enemigo. ¡Órale, cerdo! ¡Ah, la verga! Pues vamos a bajarla. ¡Ay, güey! ¡Dios! No mames. No, me mató. Va, vamos por él. Vamos a matar en chinga ese güey. Venga, venga, venga. Hey, güey. Dale. Dios. ¡No! Otra vez me mató. Me tardé en dispararle. Ok, vamos a dispararle de nuevo.
Oye, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿A la verga de dónde? Ah, está arriba. Venga, venga, venga. Muere cerdo. Hola Chris, ¿cómo estás? Saludos Carlitos. ¿Cómo te va, bro? Bienvenido, bienvenido a esta transmisión. Venga, ahí está. Vamos a ver si hay más cosas por acá. Gracias, gracias por ese like. Bienvenido, Carlitos. ¿Qué tal tu día? No hay nada aquí. Dale, ya recargamos. Vamos a ir por acá. Gracias, Carlitos, por esas compartidotas. Órale, cerdo. ¡Ay, güey! Venga, venga. Oh. Venga, venga. No. Oh. Venga. Órale, cerda. Órale. ¿Estoy cerca de alguien? Gracias, Carlitos, por estas compartidas. ¿Todo bien, Chris? Estoy cansado en el trabajo. ¿En qué andas chambeando, Carlitos? ¿Otro por aquí? Ah, ya la vi. Hay tiradores. Venga. Okay, ya tenemos grano por acá. Si la logramos bajar a todos. Gracias por esas buenas compartidas. Ay, güey. Dice, ya te dije que soy costurero en ese trabajo. Oh, no sabía. No me acordaba, bro. Qué chido. ¿Y costura industrial o costura, en casa? Venga, venga, venga. Ay, güey. No, 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 no. ¡Ah! Bueno. Venga, venga. Ay, güey. Ahí está. Venga, venga. ¡No seas mamón! ¡Llegar al mar! ¡Corre, corre, corre, corre! Tráiganse ese cerdo. Ahí está. ¡Vámonos, vámonos, vámonos de aquí! Ah, muy bien, costura industrial, perfecto. No, si es pesado, ¿cómo no? Pero bueno.
seguramente. Bueno. Vamos. ¡Ay, güey! Pinches arañas. Buenas cerdas. ¡Qué castrosas, no, man! ¡Ay, güey! Están bien castrosas. Vamos a activar esto, ¿qué es? Oh, creo que hay que activarlas todas, ¿eh? No sé qué sean, pero... sirven de algo. Oh, se ocultan. Y aparecen en otro lado. ¿Trabajas todos los días, Carlitos? Venga. Aquí debe de haber munición. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, mira, aquí están nuestros amigos. Using the laser guide, you can steer your rocket past the gunship's defenses and prevent it from shooting down your rocket. This will only anger it at first, but if you can survive long enough to make several direct hits, you'll be rewarded with a prize worthy of any mantelpiece. Now, who's going to be the lucky one to carry it into combat? Ah, yes, Gordon Freeman. I couldn't have asked for a finer volunteer. Muy bien. Colonel Odessa Cubbage, at your service. Gunship! Damn. Let me just send a warning to Lighthouse Point, and then I'll come right up and lend a hand. Go on. Teach that gunship a lesson it will never forget. Ah, vamos a lanzarle a... vamos a dispararle a esa nave de guerra. ¿Qué pedo? Ahí está. Buena. Subirnos de nuevo. ¿Qué pedo? Venga, venga, venga. Tenemos que regresar por ahí, yo creo que sí. Venga. ¡Quítese, cerda! ¡Órale! ¡Órale!
Pero qué raro, se me acabaron todas las armas o las dejé. Welcome. Órale, qué pedo con ese nombre. Espero que no sea alguien de Osama Bin Laden. ¿A qué? A ver, vamos a ver qué pedo aquí. No, me van a matar aquí con esto. Ok, voy a tener que intentarlo. ¡No! Ahí está. ¡No, me mataron! No puede ser. Bueno, a ver, se supone que ya lancé los misiles. Ahora hay que ver qué hay que hacer. Get going, Dr. Freeman. We know Eli Vance is depending on you. Muy bien. Bueno, pues vámonos. Aquí van misiles. Va. No sé más qué hacer. A ver, vamos abajo para que igual nos den un señuelo de qué tenemos que hacer. Well, that's that. I gather you've disposed of that gunship, Dr. Freeman. Your reputation, sir, is well deserved. I shall have someone open the gate for you immediately, so that you can drive on. I understand that Dr. Vance is in great need. Use extreme caution when approaching the bridge. Radio silence from that outpost leads me to believe it has come under Combine control. Still, you're clearly the right man for the job. You'll make it through if anyone can. Farewell. And please tell Dr. Vance that Colonel Cubbage regrets not having been able to rescue him in person. Okay. The Freeman must now hurry on. The Eli Vance is held in distress most dire. Is there reason for delay? Okay, entonces tengo que ayudar al Dr. Eli Vance, algo así. Ok. Bueno, pues creo que yo voy a dejar hasta aquí esta transmisión de Half-Life. Vamos a guardar de una vez por acá. Ah, se puso más. Ya lo voy avanzando ahí poco a poco. Muy bien. Vamos a abandonar y guardar porque nos vamos a lo que ya saben, al Warzone. Así que, muy bien. Pues recuerden que estamos utilizando esta plataforma de GeForce Now. Para aquellos que no tengan una PC de altos recursos, pero tengan una computadora que les pueda aguantar algo, unas características medias. Bueno, esa plataforma es la que estamos usando para jugar a títulos que exigen bastante. Al menos Half-Life no es un juego que exija mucho en recursos, pero sí lo suficientes para poderlo jugar al máximo. Incluso hay títulos que te exigen un poquito más de gráficos y que puedes disfrutarlos en gráficos ultra, incluso desde una PC rentada, por así decirlo, como un servidor. Así que es una buena opción para aquellos que quieran utilizar ese servicio, y solamente cuesta $5 al mes, si no me equivoco, $6. Así que para que ustedes, si la quieren utilizar, la verdad se las recomiendo muchísimo. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el directo de Half-Life. Nos vemos ahorita en la transmisión de Call of Duty Warzone. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Ahorita nos vemos y nos vemos en unos minutos más, ¿sale? Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Cuídense.
vemos en unos minutos más. Bye.